Buenas noches a todos nuevamente, un nuevo programa del de hoy, martes 7 de junio, día del periodista, un día icónico que nos está recibiendo hoy, y nos recibe obviamente con un programa cargado, con una agenda bastante cargada de temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Tuvimos una semana bastante movida durante toda la semana anterior, que hemos vivido, que hemos sufrido, padecido la faltante de combustible en toda la región y particularmente acá en la ciudad de Formosa. A esto se le está agregando también un sorpresivo paro de colectivo que fue anunciado el día lunes a ser efectivo, y hoy justamente ya lo estamos sufriendo todos los usuarios. Este paro de colectivo se debe a que los gremios de los trabajadores están pidiendo un aumento de salario. Para esto la empresa está solicitando de que se lleve ese boleto colectivo de 60 pesos a 85 pesos. Ustedes dirán, hace tan poco tiempo fue aprobado un aumento del boleto colectivo que se lo llevó a 60 pesos y ahora se lo está queriendo incrementar aún más a 85 pesos para poder apalear ese pedido que están haciendo los choferes y los trabajadores de la empresa Crucero del Sur. Para esto, la oposición presentó ante la municipalidad para que interceda y convoque tanto a la empresa como a los gremios para que se dictamine, para que se convoque y se establezca la conciliación obligatoria y que vuelva a retomar el servicio común y cotidiano para todos los pasajeros. Ante todo esto se presenta este pedido, esta solicitud hoy a la mañana, y justo a las 11 de la mañana había reunión de comisión de transporte en el Consejo Deliberante, donde el bloque oficialista, el bloque de PJ, no se hizo presente, no participó, habiendo supuestamente otro tema tan importante para tratar el día de hoy, no lo creo, pero sin embargo el bloque oficialista se negó a bajar al recinto y a participar y tratar justamente esta gran problemática que está afectando a los usuarios de todos los colectivos. Esto tenemos que también dejar en claro, que cuando se votó el aumento del colectivo, que el bloque oficialista vota de unanimidad y defiende este aumento del boleto de colectivo, argumentando de que de esta manera iban a paliar la situación de tanto los salarios de los choferes, la crisis económica de la empresa, que Crucero del Sur iba a empezar a brindar una mejor respuesta y solución al mal servicio que está prestando, y la oposición en su momento había argumentado de que no se iba a solucionar con el simple aumento de colectivo a 60 pesos. Hoy lo están dejando en evidencia y lo están demostrando que fue así, porque están nuevamente solicitando un nuevo aumento de colectivo, y con esto deja en evidencia de la total falta de previsibilidad y de exigencia que tiene la municipalidad para con la empresa Crucero del Sur. Para todo esto tenemos hoy como primer invitado en nuestro primer bloque al concejal Gerardo Piñeiro, que está con nosotros, que nos va a comentar y profundizar justamente esta problemática que se ha tratado y que se ha vivido hoy en la ciudad y que se ha intentado tratar en el Consejo Deliberante, pero que no se pudo tratar, y también los comentarios de nuestro panelista, el colega que me acompaña como todos los martes, Gabriel Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches acá. Contento otra vez, un martes más compartiendo. Un martes distinto, importante, reivindicando el Día del Periodista, el Día Nacional del Periodista que hoy nos toca, y con ello, obviamente, de la libertad de expresión y de prensa. Concejal, si nos puede comentar qué pasó hoy en el Consejo, que ha sido noticia, lo hemos visto en todos los portales, en todas las redes sociales, lo que ha pasado. Una foto donde se pudo ver a la oposición sentada esperando tratar un tema importante en comisión y el oficialismo que no se presentó. Bueno, antes que nada quiero hacer un saludo muy especial a todos los trabajadores del periodismo, a todos quienes ejercen el periodismo, lo que tienen la vocación periodística, lo que hacen de la tarea de informar como un estilo de vida y un rol y un servicio a toda la comunidad. En estos momentos tan difíciles, un saludo muy especial para ellos. Ya vamos a ahondar un poco más en detalle, pero no quiero arrancar ningún otro tema y que después se nos quede colgado los saludos, que me parece que en estos momentos muy críticos que está viviendo el periodismo son una caricia al alma, ¿no? Así que bueno, en principio quiero saludarlos a ellos. Bueno, en el día de hoy, a partir de las 0 horas, una vez más Formosa se ha quedado sin el servicio de transporte de colectivo urbano. Si ustedes se ponen a ver, desde el principio de año no hemos tenido un mes completo con el servicio que no tenga alguna, por algún motivo, la ciudadanía no se haya despertado una semana o más de 10 días con un servicio activo. Ya de por sí,
La empresa Crucero del Sur presta un servicio deficiente, no presta conforme el contrato de concesión, no cumple con la cantidad de vehículos rodando en la calle, cubriendo la línea, no cumple con las pautas establecidas en el tiempo. Los colectivos vienen saturados, la gente tiene un mal servicio del transporte urbano de pasajeros, pero por sobre todas las cosas, en forma constante, nos cortan el servicio. Por motivos que fuere, nos cortan el servicio. Y ahora, precisamente, es por el tema de que no puede cumplir con las cargas salariales y las cargas previsionales, conforme el cuadro salarial que se debe de aplicar con el sueldo percibible en el mes de junio. Entonces esto lo llevó a los gremios asociados en UTA y en UDGRA a tomar la decisión gremial de llegar a esta medida de fuerza, y lo peor de todo es que es por tiempo indeterminado. Situación que el bloque, interbloque de Juntos por el Cambio, el interbloque del Frente Amplio Formoseño, hoy nos hemos constituido todos los concejales de la oposición y hemos presentado un proyecto ante el Consejo Deliberante y un formal pedido ante el Intendente de la ciudad para que en forma inmediata convoque a una conciliación obligatoria a todas las partes integrantes del Consejo para que garanticen el servicio mínimo de transporte de pasajeros y para que se agoten las discusiones antes de llegar a una medida de fuerza tan extrema como dejar a toda la ciudad de Formosa sin el transporte de pasajeros, que es un servicio básico y esencial. No tan solo porque es el transporte de pasajeros, sino porque debe garantizar la movilidad urbana. Movilidad urbana esta, que por sobre todas las cosas lo que hace es garantizar otros servicios básicos esenciales, como el derecho al trabajo, el derecho a educar, el derecho a la justicia, el derecho a la salud. Es el transporte que tienen. Entre 51.000 y 54.000 ciudadanos formoseños diariamente toman el servicio de transporte de colectivo urbano. Entonces, no se puede tan libremente agarrar y dejar a toda una ciudad sin el servicio, y no pueden las autoridades municipales hacer como ha hecho el director Olmedo, de salir al cruce diciendo tenemos garantizado el servicio mínimo de transporte urbano de pasajeros a través de 8 combis. Que cubrían 4 líneas. 8 combis que no pueden cubrir ni una línea, pero vamos a partir de algo que es básico y esencial. El transporte público de pasajeros está regulado por la Comisión Nacional del Transporte. Tiene que tener características básicas y técnicas particulares. Un transporte público de pasajeros tiene que tener un número determinado de asientos, tiene que tener puertas de acceso y puertas de salidas del colectivo. En una combi no se pueden transportar más de 12 personas. En una combi no tiene las características que establece el servicio básico de colectivo. En una combi no tiene el servicio de la SUBE, que hoy está dentro del Sistema Nacional del Transporte. Entonces, no se puede estar brindando un servicio de pasajero con algo que no está autorizado, que no está convalidado para poder cumplir ese servicio básico y esencial. Una combi puede ser un servicio diferencial, una combi puede ser un servicio puerta a puerta, una combi puede hasta brindar un servicio, si se quiere, equiparable a un remis, pero no un servicio de transporte urbano de colectivo. Entonces, el primero que está incumpliendo en todo esto es el propio Estado. El Estado que no hace cumplir y no se pone en el rol de poder de policía y exigirle a la empresa Crucero del Sur y a exigirle a los gremios que más allá de la medida de fuerza y de la situación conflictiva de que están, deben garantizar el servicio mínimo que equivale al 20% de las unidades transitando en la calle. Es decir, que ahora estamos con el 100% del servicio paralizado. Hoy terminamos con el 100% del servicio paralizado. Es por eso que hemos presentado la nota solicitándole al intendente que convoque a la conciliación obligatoria, que en el marco de la conciliación obligatoria se exija el cumplimiento del servicio y por sobre todas las cosas que ejerza el poder de policía y garantice el servicio mínimo del 20% de colectivos en la calle. En horario de la tarde también estaba conversando con algunos choferes y me estaban comentando que el día de mañana, como nos llegó a las 18 horas del día de hoy parte 7, nos llegaron
a recibir lo que el dinero que estaban reclamando. Mañana se extiende otra vez el paro y mañana otra vez no contaremos con el servicio básico. Así que nuevamente estaríamos a pata, como se dice vulgarmente. Sí, así es. Y otra vez más los vecinos formoseños van a poder estar en las paradas de los colectivos, en los barrios más distantes de la ciudad, sin este servicio básico esencial. Pero este era un problema que nosotros ya lo veníamos anunciando, era un problema que ya lo veníamos avizorando. Nosotros decíamos que se había hecho un desfinanciamiento de lo que es todo el sistema de transporte de pasajeros en la ciudad, que la empresa Crucero del Sur desde el primer día no había hecho las inversiones que se debían hacer en el servicio de transporte. Habíamos pedido al señor Intendente, habíamos pedido al Consejo Deliberante que declare la emergencia del transporte en el ámbito de la ciudad de Formosa, que se ponga un auditor, que se disponga de un auditor con capacidades de administrar, a los efectos de poder saber, concretamente tener un diagnóstico real y efectivo sobre la situación operativa de la empresa, para ver si se encuentra en condiciones operativas de seguir brindando el servicio en calidades y condiciones establecidas en el pliego, y como lo merece la ciudadanía formoseña, la situación económica de la empresa y la situación administrativa de la empresa. Formosa tiene que tener, el pueblo de Formosa tiene que tener un diagnóstico real para saber si la empresa Crucero del Sur sigue siendo una empresa monopólica o de lo contrario la municipalidad se hace cargo del transporte de pasajeros hasta tanto se convoque a un nuevo periodo licitatorio que vengan nuevas empresas o uniones transitorias de empresas o cooperativas de empresas del transporte que deseen brindar un servicio de calidad en tiempo, forma y en las condiciones establecidas, los pliegos de básicos. Ahora le consulto, en la imagen que hace un ratito veíamos, la foto esa que sorprende, ¿no es cierto? Porque veíamos solamente a los concejales que representan a la oposición, vamos a decir, No veíamos a nadie del oficialismo. Y nadie del oficialismo, estamos hablando tampoco, estaba el presidente de la Comisión de Transporte, tengo entendido. ¿Y qué alegaron? ¿Cuál es la justificación? Lo que se me pasa por la cabeza es decir, capaz que no consiguió un colectivo para dirigirse hacia el Consejo. Pero ¿qué alegaban ellos? ¿El por qué no fueron a cumplir con su deber? Vamos a decir. Bueno, mirá, no alegaron absolutamente nada porque no tuvimos contacto en todo el día con la bancada oficialista y mucho menos con el presidente de la Comisión de Transporte. El concejal José Delgui no ha atendido el teléfono en todo el día, no apareció por el recinto del Consejo Deliberante. Yo estoy en mi condición de vicepresidente de la Comisión de Transporte, estuve presente junto con el concejal Casadei, que somos los dos miembros representativos de la oposición en el ámbito del Consejo de la Comisión de Transporte. Pero también estuvo presente el concejal Marcelo Campo, estuvo el concejal Daniel Caballero y el concejal Diego Herrera. Estuvimos presentes en el recinto esperando hasta las 12 del mediodía que baje la bancada del Partido Justicialista a los efectos de poder analizar la situación real que está avizorando y que pone en vilo a toda la ciudadanía formosa. Para tener en conocimiento, para que la gente sepa, ¿la comisión de cuántos concejales se compone? De 5 miembros. ¿Y de los cuales? De los cuales 3 miembros son de la bancada oficialista, del Partido Justicialista, y 2 miembros somos de la bancada opositora. ¿Qué serían junto con Casadei? Con Casadei. Posiblemente se quedó el concejal y se le hizo tarde y se le pasó el colectivo, porque lo vemos muy activo en las redes sociales últimamente. Está pispeando por ahí. De hecho, tengo entendido de que hubo un percance que se tuvo la semana pasada en la sesión y que salió a comentarlo, a comunicarlo en todos los medios, ¿no? Tengo entendido de que... No me acuerdo cómo exactamente fueron las palabras con las que me ha tratado el concejal Delgui porque llegué 5 minutos tarde a la sesión. En realidad estaban empezando a izar la bandera cuando yo ya llegué y por una cuestión de respeto esperé que se termine todo el protocolo, el acto protocolar de izado la bandera para entrar al recinto. Me he pedido disculpa al honorable cuerpo por mi gesto de tardanza, pero en realidad es que me había quedado sin combustible, ¿sí? Me había quedado sin combustible y bueno, uno tiene que argumentar por qué falta, por qué llega tarde, y mi argumentación concreta fue que no tenía el combustible como necesario. Como todo trabajo, que estamos esperando la argumentación de por qué faltaron hoy a la comisión. No me acuerdo si me trató de concejal Aragán, no me concejal recuerdo. Concejal cómodo. El concejal cómodo, bueno, pero en fin, me parece que se ha pasado de comodidad o se le ha pasado el colectivo urbano y hoy no pudo llegar a,
a la comisión. O no pudo tomar alguna de las cuatro combis que estaban... O no pudo tomar estaban, alguna de las combis que estaban. Justo pasó llena la combi, no pudo frenar. O no le recibió la sube. Se dio la combi que no le recibió la sube. Y no tenía efectivo. Es un inconveniente eso. Justamente este gran problema que ataca hoy en día acá en Formosa, lo vivimos también con el paro que sucedió el día del censo nacional, pero a diferencia en esa oportunidad, el paro fue un paro nacional, un paro general de la UTA, que se da a nivel país. Y sin embargo, acá en Formosa lo que sucedió es que fue un paro de los trabajadores de la ciudad de Formosa, específicamente los trabajadores de la empresa Crucero del Sur. Que la empresa Crucero del Sur es la que no está capacitada para poder darle una respuesta a esos trabajadores y darle un sueldo como corresponde, porque también es justo y legítimo el reclamo que están haciendo los trabajadores de la empresa. Y la empresa que no se puede hacer cargo tirándole la pelota a que el boleto de colectivo está bajo de muy bajo costo y con ello no pueden cubrir todos los gastos que tiene la empresa para poder funcionar. Miren, nosotros parece que esto ha pasado hace mucho tiempo, pero esto se dio a fines del mes de marzo, cuando en Formosa se le daba el aumento del 50% al boleto de colectivo. Y nosotros argumentábamos y decíamos que ese aumento era totalmente descabellado, porque impactaba en forma directa y en un solo tramo en la economía de la familia formoseña. Y a los que más golpea en la suba del boleto de colectivo es a las personas que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. Son los que toman el transporte de colectivo urbano, son las que se encuentran sin la posibilidad de tener otra vía de transporte. Porque cualquier ciudadano que hoy se encuentre con un trabajo formal, con un recibo de sueldo, se compra una moto y se endeuda toda una vida para tener una moto, para dejar de depender del transporte urbano de pasajeros. Entonces, los que toman el transporte urbano de pasajeros son aquellas personas que no tienen otro medio de movilizarse. Pero son esas personas las que se quedan sin poder llegar al hospital cuando tienen un hijo enfermo. Son esas personas las que no pueden llevar los hijos a la escuela. Son esas personas las que no pueden llegar, aunque nos duela la realidad, a los comedores comunitarios a recibir el alimento de todos los días. Son esas personas las que no pueden venir a hacer la changa diaria para su trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que no se puede paralizar la movilidad urbana, estamos hablando en defensa de un montón de personas que no tienen la posibilidad directa de manejarse de otra manera. Convengamos que también, al tener un buen servicio colectivo, cualquier ciudadano vecino de la ciudad va a poder, obviamente, dejar su vehículo particular y tomarse el transporte público, y eso va a tener como consecuencia también el centro se descongestione y es una cadena de... Esto está pasando porque precisamente ya cuando se le dio la concesión a la empresa Crucero del Sur, las autoridades de la ciudad de Formosa y el Consejo Deliberante de la ciudad de Formosa han otorgado una concesión en contra de lo que establecen las propias normas constitucionales, que es que no se debe, que el Estado debe impedir que se constituyan los monopolios de los servicios públicos. Y la empresa Crucero del Sur es una empresa monopólica que brinda el 100% del servicio de transporte. Nosotros no tenemos otra alternativa, no hay una empresa que a lo mejor me deja 4 cuadras o a 5 cuadras más lejos del punto donde yo estoy yendo. Es la única empresa de colectivo de transporte urbano que hay en la ciudad y es una empresa monopólica. Ante esta situación, lo que se debe hacer es romper con ese monopolio. Así es. Muy bien, para comentarnos brevemente, el jueves estuvo en el barrio Juan Domingo Perón, nuevamente con oficina móvil, haciéndose un nuevo trabajo de esta oficina y este servicio que se lo pone a los vecinos de la ciudad. Nos pueden comentar cómo les fue, qué temas se pudieron tratar, qué se tocó, qué recibimiento tuvieron de los vecinos del barrio. Viene una jornada donde se acercaron los vecinos, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 18 horas. Gran concurrencia, se hizo varios trámites, mucho en cuanto a la tramitación de los títulos, exactamente 63 trámites y solicitudes para los títulos correspondientes que... De los vecinos también en cuanto a trámites de ANSES se realizaron exactamente 14 trámites y hay otros que nos mandaron mensaje porque nos quedó corto el día, llegó la noche, ya
hacía frío y obviamente se complicó un poquito, pero continuamos durante el día de ayer, lunes también, realizando, sacando dudas a los vecinos que nos mandaban por distintos motivos las consultas. Vale aclarar que nosotros estuvimos trabajando y haciendo la atención al vecino en el barrio Juan Domingo Perón, en la zona de lo que se llamaba barrio Camerún, o también conocido en su momento por barrio Esperanza. Este núcleo habitacional fue donado por Amalita Fortabat durante la década del 80, su construcción 81, y se construyeron en terrenos fiscales pertenecientes de la provincia de Formosa, motivo por el cual toda la tramitación de las tierras, de las parcelas, la ha llevado adelante el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales. Todo el proceso de adjudicación en la órbita del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales está terminado. Durante fines del 80 y principios del 90 se ha elevado todo a la municipalidad para que la municipalidad haga todos los trámites administrativos, técnicos, legales, para que se envíen los certificados catastrales, para que se aprueben los planos de mensura y de esta manera poder hacer las escrituras traslativas de dominio para cada una de estas personas. Desde entonces no se iniciaron los trámites y están paralizadas por los costos que eso significa y porque tenemos una municipalidad que no ha hecho nada. Así que ahora estamos haciendo las presentaciones y en forma conjunta voy a estar presentando un proyecto de ordenanza para que se haga un plan social de saneamiento de lo que es este barrio y que la municipalidad brinde las garantías y los servicios a costo para que los vecinos puedan tener la posibilidad de acceder al tan ansiado título de propiedad que le genera la seguridad jurídica del techo donde vive. Así que vamos a estar trabajando con eso. Estamos haciendo las presentaciones en el transcurso del día de mañana. Estamos terminando con la documentación. Estamos viendo el tema de las presentaciones de estos títulos y bueno, vamos a estarlo presentando en el día de mañana, Dios mediante, ante la mesa de entrada de la municipalidad. Exacto. Esta semana vamos a aclarar, no vamos a estar con el carrito. Recibimos muchas consultas y le queremos decir a los vecinos que no es necesariamente cuando nosotros los invitamos al carrito, está en el barrio Juan Domingo, se pueden acercar, no hay problema, los barrios que están en la zona se pueden acercar y nosotros lo atenderemos igual, no es necesariamente ni exclusivamente que nos vamos a ese punto específico para los ciudadanos, los vecinos de esa zona, así que los invitamos, pero esta semana no vamos a tener carrito, así que vamos a estar, porque justamente como bien explicó el concejal, vamos a estar llevando adelante las tramitaciones correspondientes, entonces podemos ser eficientes a la hora de los trámites y bueno, ser un poquito más ordenados, pero igual vamos a estar informando en la semana qué entra, en qué barrio vamos a estar, así que estén atentos ahí. Bueno, a las redes sociales. En el transcurso de esta semana nos vamos a tomar más que nada para poder terminar de concretar los trámites de lo que se fue haciendo en el barrio 2 de abril, presentaciones que se están haciendo en el ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda y también estos nuevos trámites del barrio Juan Domingo Perón en la Municipalidad de la Ciudad de Formosa en mesa de entrada. Lo que le quiero decir al vecino, que no quiere decir que nosotros, por ejemplo, porque haya pasado la oficina de atención móvil o el carrito, como ya nos dicen todos, ya hasta de una forma cariñosa, que nosotros nos desentendamos, que no sigamos haciendo los trámites, los vecinos se siguen comunicando a través de la línea de atención al vecino, que se la voy a recordar, 3704-576900, donde se pueden comunicar las 24 horas con nosotros, nos dejan su mensaje, la foto de las necesidades que tiene el barrio, así que vamos a estar atendiendo con ellos. Esta semana vamos a cumplimentar con todos los trabajos pendientes que tenemos y la semana siguiente sí estaremos presentes en los barrios. Así que bueno, esto es más o menos la actualidad del día de hoy. Muy bien, 8:30 exactamente de la noche, vamos a una pequeña pausa y en el siguiente bloque tenemos a nada más ni nada menos que Adrián Gamarra, de invitado, que va a estar presente con nosotros, comentándonos lo que pasó y que se viralizó de lo sucedido en el operativo por nuestra gente todo el día sábado
en donde algunos militantes del gobierno, de una forma totalmente arbitraria y patotera, lo sacaron del operativo, de la escuela donde se estaba realizando el operativo, donde él fue simplemente a cubrir y sacar alguna foto o tomar algún testimonio para las redes sociales. Un ataque total por parte del gobierno a la libertad de prensa, justo hoy, un día del periodista como el que nos toca. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Muchas gracias. Aire Ciudad.
siempre estuvo a tu lado se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa. Confianza para tu vida. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas por Canal 7. Bien, como le decíamos el bloque anterior, hoy martes 7 de junio es el Día del Periodista, el Día de la Comunicación, el Día de la Libertad de Prensa, y justamente una actividad, una profesión, una vocación que está siendo tan atacada en nuestra provincia por parte del gobierno provincial, en donde durante toda la pandemia, durante el 2020, 2021 y sobre todo en el presente, se está notando cómo empezaron a hacer un ataque totalmente desmedido justamente contra la prensa, contra la libertad de la expresión. Lo hemos visto ya en la semana pasada, en una conferencia de prensa, al periodista que cariñosamente lo conocemos como Tintu, el gobernador mismo, delante de todo el mundo, lo reta, lo discute, lo amenaza, le dice de que su pregunta no le gustaba, que era una pregunta mala leche, amenazante, cuando él simplemente le estaba haciendo una pregunta totalmente normal, cotidiana, o estaba ejerciendo su trabajo y su derecho de poder preguntar y ejercer el periodismo y comunicar para que a todos ustedes les llegue. Luego nos vimos que el sábado volvió el operativo Por Nuestra Gente Todo, ese operativo tan ansiado y tan recordado, en donde ya cada vecino, cada persona sabía en toda la provincia que cuando en esa semana se empezaban a arreglar las calles, se empezaban a pintar las escuelas, empezaba a hacer cuneteo y a poner más lindo, a hermosear el barrio, es porque el operativo Por Nuestra Gente Todo iba a estar presente en ese barrio, en esa escuela, en ese punto, durante ese fin de semana. Este fin de semana vuelve, el sábado más precisamente, volvió el operativo Por Nuestra Gente Todo, en donde el gobernador con todos los tintes hizo anuncio, hubieron aplaudidores, aludadores al régimen, obviamente, y donde también se vivió un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, un ataque a aquellos militantes que piensan y profesan otras ideas distintas o contrarias a la que profesa nuestro señor gobernador Gilles Frank. Entonces, con estos ataques se pudieron ver en donde a nuestro amigo Adrián Gamarra, que logró poder ingresar a la escuela para poder transmitir, poder informar, poder transmitirle justamente lo que estaba pasando a todos los vecinos, a todos aquellos seguidores que tienen las redes sociales, haciendo un simple trabajo de comunicador, como una vocación que él tiene, lo empiezan a seguir unos policías, podemos decir, que estaban vestidos de civil, y que al darse cuenta, Adrián los enfoca, lo empieza a filmar por su seguridad también, y estos policías lo agarran y lo sacan de la escuela, quitándole también el teléfono, y que ese teléfono además es su herramienta de trabajo. Tenemos el video, que Orly si lo puede poner al tape para poder ver lo que sucedió el sábado y darle entrada a nuestro amigo Adrián Gamarra. Experiencia, sabiduría
y conducción política. Deja mi celular. Y en eso es lo que sucedía, donde Adrián quería publicar, quería transmitir, hacía transmisiones en vivo de lo que estaba sucediendo dentro, tal cual como lo estamos haciendo en este momento nosotros a través del Facebook de Gerardo Piñeiro, en donde pueden entrar y ver en vivo este programa, que también va a quedar grabado para que todos los vean. Y es lo que estaba, es la actividad que estaba haciendo en su momento Adrián Gamarra cuando este grupo de, no sé si eran policías, si se llegaron a identificar, o simple militante, ¿qué personas eran que te sacaron? ¿Cómo está, Adrián? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer venir a charlar un poco más en un día tan especial como lo es hoy, ¿no? Que es el día del periodista y del comunicador. Feliz día para todos los comunicadores y periodistas que nos están mirando. Escuchándote, primero, como primera medida, me gustaría hacerte una aclaración que son, justamente, no son policías de civiles, un error que cometí yo por subirlo quizás muy rápido a las redes sociales en la edición, porque incluso lo edité con el celular solamente para subirlo. Son personas que trabajan, que pertenecen a una agrupación de Cacho García, justamente, a ver cómo era el nombre, por siempre compañeros se llama la agrupación, todas estas personas que cobran un sueldo estatal, ¿no? por ser matones prácticamente, digamos. Y la actitud que tuvieron ha quedado evidenciada. Bueno, corregimos, no eran policías que están cumpliendo sus funciones vestidos de civil, como la brigada que siempre lo vemos, que muchas veces están para brindar seguridad y cuidar justamente a la gente que asiste a un determinado evento como este, sino que eran, tienen identificado como militantes. Sí, totalmente, son militantes pagos que se los convoca justamente para cuidar y velar la seguridad de la gente, supuestamente, pero como vemos, esto no sucede, ¿no? También se encontraban personas que responden a Tafetane, ya un conocido matón para los formoseños, ¿no? Recuerdo cuando se fue a sentar en la legislatura y no dejaba de ingresar ni siquiera a los legisladores, así que es un poco más de lo mismo, de lo que se vive usualmente acá en Formosa, ¿no? Yo lo subí al video a mis redes sociales y es increíble el argentino que vive en otras provincias cómo se sorprende, ¿no? He recibido muchos mensajes, por ejemplo, que no creen que esto sucede en Argentina, que no creen que... A ver, me dicen, ¿eso es Cuba o es Formosa? ¿Eso es Corea o es Formosa? Me dicen, no. Y la verdad que es de no creer. Para nosotros quizá y para el formoseño está un poco normalizado, esto naturalizado. Está naturalizado este tipo de acciones, ¿no? Pero que no tendría que ser así, ¿no? La verdad es perturbador ver las imágenes, antes que nada. Bueno, Adrián, nos conocemos ya desde, compartimos infancia, como quien dice, sí, totalmente. De los 12 años y bueno, mi familia lo conoce, Adrián, y se preocupaban por la integridad porque vimos un ataque indiscriminado, perturbador, y antes de nada preguntar cómo estás, te quedó algún rasgo físico, alguna consecuencia física, porque vimos que no te sacaron, no te pidieron, por favor, retirate. Escuché el por favor, escuché el bajar la cámara, me filmá y ya vi golpes, se vieron golpes, sí, empujones. Se ve que te dice, me saca foto y te cago a palo. Y te cago a palo, esas fueron las palabras textuales de este tipo, que se llama Rubén Ibarra, vive en el lote 4, los identificamos a todos, para proceder a hacer una denuncia penal junto con Leo y con Julieta, que también fueron prohibidos de realizar la labor periodística, ¿no? Para la que fuimos los tres. Y este sábado vamos a volver a ir. Vos me habías preguntado con respecto a mi integridad física. No me golpearon fuerte, pero sí me dieron algunos golpes. O sea, golpes que dejan marcas, por ejemplo, ¿no? Como para ir al forense para dejar evidencia, ¿no? Creo que se cuidan un poco con eso. Cuando te sacan, te agarran de brazos, ya de por sí te lastiman. Claro.
te violentan, te hacen, obviamente. ¿Y ellos se identificaron como seguridad o en ningún momento te invitaron gentilmente a que te retires del...? No. ¿Qué motivo te dieron? No, para nada. A ver, yo me acerqué al lugar, ingresé un poco antes, había llegado unos minutos antes que Leo y Julieta, habíamos coordinado los tres para llegar al lugar. Y ingresé creo que 15 minutos antes de que lleguen ellos y no me hicieron problemas, ¿no? para ingresar a la escuela. ¿Vos ingresaste como una persona? Ingresé bien, tenía la cámara colgando, ingresé bien, nadie me pidió ni siquiera mi carnet de prensa, que sí me lo pidieron después de 15 minutos de haber ingresado, y una vez que me identificaron ya dentro de la escuela, empezó esta persecución, ¿no? de estos tipos que me seguían y me acompañaban, eran mi seguridad privada, ¿no? Estaban ahí para ver qué hace Adrián. Sentiste privilegiado, tenías puesto de personal. La verdad que sí. Después pudimos ver también en las otras redes sociales de tanto de Leo Fernández Acosta como también de Julieta González. Sí. De que ellos mismos estaban acreditados como prensa, una acreditación que de hecho la otorga el mismo gobierno. Totalmente. Te acreditan como prensa para que vos puedas ejercer tu función libremente sin tener mayores inconvenientes, que puedas ingresar a los lugares públicos y demás, que le querían mostrar a estas personas sus credenciales diciéndole de que podían permanecer en ese lugar y que un sujeto, que no me recuerdo el nombre, creo que Leo lo había identificado bien. Este Fetani, el que dijo que ni con 20 credenciales vamos a poder ingresar. Ese es Tafetani. O sea, directamente el tipo pone la cara. Pero la lo sorprendente es porque la publicidad, ¿no es cierto?, cuando hablan del operativo por nuestra gente... Ese que está ahí es Tafetani. Ese que están viendo en pantalla es Daniel Tafetani. Lo sorprendente es que cuando publicitan el operativo por nuestra gente, todo te dice entrada libre y gratuita. O sea, lo que menos hubo ahí fue libertad. Entonces uno da que pensar, ¿qué es esto? ¿Una actividad para el pueblo? ¿Es una actividad pública? ¿Es una actividad privada? Porque inclusive, si se quiere decir son seguridad privada, entonces público no fue. Tampoco son seguridad privada porque no se identifica como tales. O sea, totalmente. No sé si Orly nos puede brindar el audio de los videos que estamos viendo, que estamos presenciando, donde se lo puede escuchar bien a Tafetani prohibiendo a los periodistas que puedan ejercer su actividad. Me voy a poner al lado del jefe de la policía. Jefe, no nos deja pasar. ¿Por qué no podemos pasar? No, usted es el jefe de la policía. ¿Por qué no podemos entrar, jefe? Estamos tratando de cubrir. Seguridad externa, esa es mi función. Pero esto es impedir el trabajo de la prensa, que usted tiene que garantizar el trabajo de la prensa. Como... Hagan una denuncia y a partir de ahí hagan... Y lo tenemos que denunciar a usted, jefe, nuevamente. A usted, no, usted nuevamente. También son periodistas nuevamente. Pero ¿cómo periodista nuevamente? Ustedes me dicen, es jefe nuevamente, siempre fui jefe. Siempre lo respetamos. Esta es la acreditación. Y el trato de jefe es por respeto hacia usted. ¿Qué me dijo? Pero jefe, usted es responsable por la seguridad de los periodistas, adentro y afuera de los establecimientos públicos. Nosotros queremos trabajar con la seguridad pública. No puede estar por sobre el jefe de la policía. ¿Qué me dice? Organizadores. No lo dejen entrar. Déjeme tranquilo, hombre. Déjeme. Pero usted quiere solo. Estamos hablando con el jefe de la policía. ¿Por qué pasa si no somos difíciles la cosa? Yo voy a pasar. ¿Me puede grabar, por favor? Sí, estamos grabando. Estamos grabando para la gente del otro lado. No, señor, me empuje, señora. Leo. ¿Pero quién se cree? A mí no me toque. No me toque. Estamos transmitiendo en vivo para la gente que está del otro lado. Intentamos transmitir. No. Queremos trabajar con libertad y nos ponen esta gente. Señora, ¿usted quién es? Nosotros queremos trabajar, somos periodistas, queremos cubrir. Nos están impidiendo trabajar. Yo no sé quiénes son ustedes. ¿Cómo? ¿Y usted quién es, señor? ¿Y usted quién es, señor? Para impedirnos trabajar. Bueno, ahí lo vemos a Leo, ahí está hablando con un señor intentando dialogar.
Esto por supuesto que lo vamos a denunciar en todos los foros internacionales. Esto de lo que hablábamos el otro día en la Audiencia Pública Nacional. Los periodistas no podemos trabajar libremente. Somos perseguidos, somos censurados. Nos ponen gente que todo el tiempo nos están amedrentando. Esto es lo que denunciamos el otro día en la Audiencia Pública. Y por suerte que ahora lo podemos mostrar. Sí, utilizan a esta pobre gente que no tienen por qué estar acá. Si ellos vinieron a presenciar un acto de un operativo, deberían estar adentro disfrutando del acto y no acá. Vamos a mostrarlo a Leo. Quédese tranquilo que yo no tengo ni la fuerza suficiente para golpearlos a ustedes. Ustedes y a mí, pero quédense tranquilo. Te pregunto, ¿quién te crees que sos vos para no permitirle mostrar la que encima de todo es periodista? No, es que no tiene la culpa, me estuvo siguiendo toda la mañana. Estamos recibiendo agresiones. Sí. José Ayala, hay una señora que está en el hospital italiano, que hace un año la encerraron. ¿Qué me dijiste, Juan? Señor, hable tranquilo. ¿Usted qué me dijo? Anda a cagar, me dijiste. ¿Y usted qué me dijo? Estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué te importa? Anda la puta que te parió. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Lo tiene grabado? ¿Y sí? No, yo estaba hablando con él, pero estaba hablando sin ningún tipo. No. Así son estas personas. Para todos ustedes que están transmitiendo en vivo. José Ayala me dijo. José Ayala, ¿para qué quiere ir a la esquina conmigo? Vamos a comerse la esquina. ¿Usted me quiere pegar a mí? Ahora se calma. ¿Cómo? La cámara. ¿Usted me está por robar el teléfono? No. ¿Me quiere decir algo? ¿Usted me está por robar el teléfono? Sí, no me diga. ¿Me quiere sacar el teléfono? Se vuelve amable. Uy, estamos rodeados de mafiosos. Vámonos. Y la policía, que debería estar garantizando nuestra seguridad. Por favor, nos están patoteando. Señor. No le damos nada. Oficial, andamos con arroz y dijo que no. Oficial Vera, por favor. Por fin un policía con cordura. No le levantamos mire, nada. Mire, Vera. Mire, Vera. Vera, por favor. Mirá cómo lo lleva. Bueno. Un lugar, de pronto. Acá no hay ley, acá no hay derechos. Bien, el video continúa, obviamente es bastante largo, duraron bastante minutos donde hubieron amedrentación a los periodistas que estaban ejerciendo su derecho. Y a ver si nos ponemos situación y contexto. Este es una actividad pública, una actividad oficial que se está haciendo con dinero y fondos del Estado, donde el propio gobierno la está haciendo en una escuela pública, en una escuela del Estado. A ver, otra cosa relevante también es lo siguiente, ¿no? Los funcionarios acá en Formosa están acostumbrados a que los periodistas pregunten lo que ellos les permiten. Claro, el guión. Y cuando personas como Leo, como Julieta, como yo, van y se le acercan a querer hacerles preguntas que de verdad le interesan a la gente, le preguntan lo que el pueblo quiere saber, se ponen incómodos, ¿no? Pero, a ver, ellos están obligados a responder las preguntas de los periodistas. Están obligados a hacerlo. Son funcionarios públicos. Totalmente. Están obligados a rendir cuenta y comunicar lo que está sucediendo a los vecinos y a los ahora, le pregunto, policías adentro de la escuela cuando te agreden a vos, ¿no había ningún intervino? Porque estamos viendo ahí claramente. Leo le estaba pidiendo a Arroyo que intervenga, está haciendo una denuncia expresa, estaba haciendo, y tiene la obligación la Fuerza de Seguridad Pública a intervenir. No es necesario ir hasta una comisaría para hacer, con que uno de manera oral exprese, lo denuncie, ya tienen la obligación de actuar. Claro, está dando aviso a la autoridad policial para que intervenga lo que está sucediendo. Aparte era muy evidente que no estaban patoteando, ¿no? Nos estaban corriendo de un lugar público, a mí me corrieron de una escuela, de una institución pública y a Leo, Julieta, a mí, después una vez afuera ya, nos estaban corriendo de la vereda de la escuela. No lo dejaban ingresar, increíble. Y los invitaba a retirarse. Claro, de la vereda. Totalmente, y nos siguieron 3 cuadras hasta que se cansaron y se fueron, ¿no? Es la verdad que bastante impactante porque uno está acostumbrado, mal acostumbrado, a ver este tipo de accionar muchas veces en lo que puede llegar a ser en la barra brava de los equipos de fútbol en el que se dan, que lo vemos muchas veces, que pasa en Buenos Aires, que pasa en otro lado, pero acá no pasa en Formosa. Y sin embargo, en Formosa estamos viendo que no se trata de barra brava de clubes, sino que se trata de militantes patoteros del gobierno, del oficialismo, que no permiten
que en una escuela pública entren periodistas a cubrir y a tomar nota, a sacar fotos y por ahí hacerle pregunta a algún funcionario. No me acuerdo quién, lo había escuchado en la radio, que le había hecho una entrevista, si mal no recuerdo vos o Jorge, que le había preguntado, que estaba hablando de los funcionarios que pudieron dar la entrevista antes de que comience el acto, y uno de esos, por ejemplo, había sido Ramírez Patri, que sin embargo le dio toda una entrevista a La Pacho, Canal 3, a Radio Tropical, a los medios oficialistas, y oficiales porque son del Estado, y que una vez que habían llegado ellos y quisieron comunicarle, quisieron hacerle una pregunta, salió huyendo porque decía, no, porque el acto ya va a arrancar y ni siquiera había llegado el gobernador todavía. O sea que estas personas cuando ven una cámara o un micrófono que no es el propio, que no es el color azul que a ellos les gusta, claro, salen corriendo, huyen de eso porque no son capaces de rendir cuenta de su propio accionar. Y siempre están diciendo lo mismo, vienen a provocar, No, vienen a preguntar, porque yo en ningún momento veo actos de provocaciones, solamente veo preguntas. Preguntas que incomodan, pero preguntan en fin. O sea, no dice están provocando, instigan a la violencia, no. Solamente son preguntas sencillas que el vecino quiere saber. Totalmente. Y están coartando totalmente esa libertad porque el periodista es la voz del vecino muchas veces. Te consulto, Adrián, por sí. Lo que sucedió. ¿Ustedes recibieron en estos días alguna solidaridad de algún funcionario, una voz oficial del gobierno? Y mira, una voz oficial del gobierno, como vos decís, no, para nada. Totalmente, un rotundo no. Lo único que recibimos de parte del oficialismo es a la diputada Parola, que nos trató de tilingos a los tres. Entonces es un poco este comentario de una legisladora, ¿no? De una legisladora nacional, la voz que nos representa a nivel nacional, que se dirija así hacia tres personas que hacen la y día a día la labor periodística, y que, a ver, a dos días del día del periodista justamente, ¿no? A mí la verdad me parece lamentable, pero más lamentable me parece todavía lo que quedó en evidencia el sábado, que es, a ver, a mí no me gusta hablar mal de la policía, porque es una institución, yo creo, que necesaria, ¿no?, para el orden público y para que una sociedad vaya, esté encaminada, ¿no? Pero en Formosa yo creo que es la excepción. Y el sábado quedó demostrado la complicidad con la que funciona la policía de Formosa con estos grupos patoteros, ¿no?, comandados por punteros políticos. Y en el caso de Cacho García, un funcionario público, ¿no? Un legislador de la ciudad. Claro, totalmente, un concejal. Estaba viendo hoy la diputada, como tocaste el tema de la diputada nacional, Parola, no los trató de tilingo. Hoy a la mañana estaba la diputada Argüello, que formaba parte del bloque de Floro Bogado. Sí. Estaba dando unos presentes a los periodistas. ¿Recibiste algún presente? Supongo, un mensajito, solidaridad, por cómo actuaron con vos. ¿O seguimos a la espera? No, sí, sigo en la espera todavía. Mensaje del gobernador, imagino que te llegó. Sí, sí, lo vi. Me parece nefasto que el gobernador Infran salga a felicitar a los periodistas, salga a hablar sobre la verdad y sobre la labor periodística a dos días de que él, encima él estaba a unos metros, ¿no? Esa escuela estaba repleta de legisladores y de funcionarios públicos y nadie hizo nada. De hecho, estaba el jefe de la policía al lado de... El comisario en jefe. De la patota. Totalmente, no hizo nada. Tenemos un tape que justamente de alguien que sí se solidarizó con lo sucedido con ustedes el sábado, Fernando Stanich, que es coordinador de la Comisión Libertad y Expresión del FORPEA. Si podemos ver el saludo y el... Es una locura. Lo que veíamos, lo que vi en las imágenes que me compartieron los colegas de ahí, es una cosa increíble. Era un evento público al que iba el gobernador, al que se había invitado al público en general, a los vecinos. Van dos colegas, pretenden cubrir ese evento. No se les permite el ingreso con punteros políticos, porque eso es lo que se ve claramente en los videos. Interviene, entre comillas, interviene el jefe de policía, que en lugar de intervenir para garantizar la seguridad de los colegas y permitirles que realicen el trabajo, lo que hace es hacerse un costado, se desentiende y la seguridad queda en manos de los punteros políticos del lugar. Digo, esto sería mucho más sencillo, más razonable, más maduro cívicamente, si hasta el propio gobernador pudiese optar por no hablar, si no quiere hablar con los colegas,
ante una entrevista, pero permitirle que realicen el trabajo, la cobertura, la cobertura de lo que estaba pasando. Es increíble, increíble que todavía no se comprenda que ese es un derecho que los periodistas tienen, acceder a un lugar, cubrir la información y transmitir lo que está pasando a cualquier comunidad, sea la de un barrio, la de una municipalidad, la de una ciudad mucho más grande o la de un país. ¿Sacar captura de esto? Es importante que se entienda que lo que hacemos los periodistas es garantizar un derecho a la población, que es el derecho al acceso a la información, a tener la información y a saber lo que pasa en su comunidad. Por eso es doblemente grave esto, más allá de que se haya impedido el trabajo. Primero, pues, se puso en riesgo la seguridad de los colegas. Claramente se ve ahí que los colegas quedan librados a la buena de Dios, como se dice habitualmente, y a la buena voluntad o mala voluntad de los punteros políticos que estaban en el lugar. Así que es una cosa, un abuso intolerable en una democracia. Bien, ahí teníamos las palabras de Fernando Stanich, comentando y solidarizándose por lo sucedido el día sábado. Y estamos viendo una noticia fresca que salió en el portal Noticias Formosas, Formosa hace 2 horas, en donde se anuncia de que en el próximo operativo por Entre Gente Todo van a empezar a solicitar DNI a lo que van a empezar. Así que Adrián, no sé si tenés tu DNI al día. Sí, o... sí, tengo al día y ya dijimos con Leo y con Julieta e incluso se van a sumar otros colegas para asistir, ¿no? Y para intentar hacer lo mismo que intentamos hacer el sábado pasado. Es más, medios nacionales nos van a acompañar para intentar que no suceda lo mismo que sucedió hace unos días. Así por que... las dudas, lleva tu permiso de circulación. O sea, lo que te llega tu DNI, te carnet dice... de vacuna de COVID, ficha afiliado al PJ, imagino que al día te van a solicitar para ingresar. Pero justamente se decía ahí que en esta actividad organizada por el Estado, una actividad pública organizada por el gobierno, que es una actividad libre de asistencia para todos los vecinos, en donde lo único que se pide, se solicita, entendible y totalmente a favor de esta postura, es de que no se lleven banderías políticas para no contaminar lo que es propio público con lo partidario. Obviamente el PJ lo hace igual, siempre vemos ahí la bandera del Partido Justicialista y de cada uno de los movimientos que están presentes. Pero sin embargo ustedes no tenían una bandería política, sino que iban con su carnet de prensa, su cámara y el micrófono, en donde transformaron a esto, a una virome, a una cámara, a un micrófono, a un teléfono que puede transmitir una en vivo, como lo estamos haciendo ahora, en un arma. Ellos mismos lo están transmitiendo a esto en un arma. Y el último, que un caso que me viene a la mente, sí, de cuando se había dicho, me sacás una foto, y me hizo acordar mucho el video que transmitíamos de tus redes. Sí. Ahí vemos en cuando, cámara el... Ahí vemos en cámara justamente de cuando se solicita el DNI para poder ingresar. Lo último que habíamos visto de cuando te dicen, si me sacás una foto te cago trompada, me hace acordar mucho una frase nada feliz, nada alegre, del empresario Yabrán en su momento, que decía, a mí me sacás una foto y es como que me tirás pegas un tiro en la cabeza. Eso lo había dicho Yabrán en su momento en los 90s. Ya sabemos el desenlace totalmente fatídico que tuvo el fotógrafo y periodista Cabezas, que un caso que aún el día de hoy no está resuelto, no se sabe qué sucedió con eso. No estoy anunciando nada malo, pero simplemente haciendo una comparación de la frase que había dicho el militante patotero, que te dijo a vos, sí, con el tema de la foto, con lo que había dicho en su momento Yabrán, por exactamente lo mismo. Por una foto vale lo mismo que un disparo en la cabeza. Entonces, en Formosa, ¿qué pasa? Esto simplemente no, lo único que hace es querer meter miedo, amedrentar a la gente, que obviamente día a día se está empezando a levantar en contra del régimen maoísta de Jill Infram, que se está empezando a expresar de una forma distinta, que está empezando a ejercer la libertad de prensa, porque hoy en día la prensa no son solamente los canales oficiales o los medios oficiales que ellos otorgan con pautas y demás. La prensa también somos cada uno de nosotros cuando tenemos un teléfono, podemos hacer una transmisión en vivo, podemos expresar nuestra idea o podemos anunciar y convocar a gente que tenga nuestra misma idea y que podamos ir manifestando pacíficamente y expresar nuestro pensamiento. Así que Adrián, muchísimas gracias por venir, gracias por las actividades que estás realizando. Te conozco, yo personalmente te conozco hace 2 años, sé de tu trabajo, como el de más chico también, como el de Jorge, Agustín, dentro del periodismo obviamente también Julieta, Leo, sí, Tintu, que también nos solidarizamos con él, que la semana pasada vivió también un apriete bastante importante de nada más y nada menos que el mandamás provincial. Así que bueno, pedirte que no afloje, que continúe con lo mismo y que cuente con nosotros desde el espacio que nos toca,
Hoy estamos acá, tenemos la suerte también de que el diario El Comercial, el Canal 7, que nos está brindando este espacio para poder expresarnos y recibirte a vos y recibir a todas aquellas voces que quieran ser expresadas y que no puedan ser silenciadas. Buenísimo, Ale, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que fue un placer charlar con ustedes y que la gente me pueda escuchar, ¿no? Bueno, esperamos que nos avise si llega el presente de la diputada Argüello, ¿eh? Acabo de estar esperando. Sí, voy a ver. Y el sábado vamos a estar acompañándote en el operativo nuevamente. Genial, genial, nos vemos allá entonces. Bueno, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos en el bloque que viene con el cierre. Me voy a tomar un minuto final, me voy a tomar el atrevimiento, pero quería hacer una reflexión para todos ustedes. En el Día del Periodista, creo que la sociedad toda, tenemos que homenajear a los que ejercen la función de periodista. Tenemos que protegerlo a los que todos los días nos llevan la información. Tenemos que cuidar a estas personas porque no son los que se ponen una capa y se visten de superhéroe. Nosotros en la historia de la Argentina hemos vivido momentos muy nefastos, hemos vivido momentos muy, muy complicados en la vida del periodismo, en la vida de la sociedad. Y son estos periodistas los que han cambiado la historia, son estos periodistas los que nos han mostrado la realidad que muchos no vemos, son estos periodistas los que se juegan todos los días el pellejo para llevarnos la información a nuestra casa. No nos olvidemos lo que ha ido pasando en los últimos tiempos. Aquel 5 de marzo nefasto que vivimos en democracia, acá en Formosa, donde la policía reprimía al periodismo, reprimía a los jóvenes, pero ahí seguía el periodismo. Ahí seguían cada uno de estos trabajadores de la prensa llevándote la información, transmitiendo por cualquier medio. Se está viviendo momentos de nerviosismo. Entonces no podemos coartar la libertad de expresión. No podemos coartar la libertad de prensa y no podemos dejar solo a quienes ejercen el trabajo de periodista. Yo, particularmente en mi rol de concejal, voy a estar acompañándolo. Pero vos desde tu casa tenés que estar, tenés que acompañar y tenés que proteger a todos aquellos que abrazan la profesión de periodismo y que todos los días nos llevan la información. Muchas gracias. Feliz día. Honremos al periodista.